Clarita, ¿estás bien? Ay, tía, que yo no quería despertar a nadie. No te preocupes. Estaba leyendo. Yo ya duermo menos que el conde Drácula. Ay. Qué bien os llevabais las tres, ¿eh? Era todo más fácil ahí, ¿verdad? Cuando éramos amigas y no hermanas. Clarita, hija, has cenado. ¿Quieres que te fría un huevo? No, no hace falta, tía. Vuelve a dormir. Mira que a mí no me cuesta nada. Pero que estoy bien. Además, que Sara está muy cansada. Quiero que se duerma ya. Como quieras, hija. Gracias por todo. Sois las mejores tías que pudiera imaginar. Aunque seamos postizas. Sobre todo por eso. Nosotras también estamos muy felices de teneros aquí a las dos. ¿Puedes decirle que se aparte? ¿A quién? ¿Quién va a ser? ¿A la otra? Está siempre pegada a nuestras hijas. Siempre igual, toda la vida. Lo que has hecho desde que naciste, aprovecharte de la gente para que te solucionen la existencia. ¿Qué? Bueno, yo ya me lo sé. Siempre ha sido así. Toda la vida. Espérate un momento. ¿Quién va a ser? ¿A la otra? Está siempre pegada a nuestras hijas. Siempre igual, toda la vida. ¿Pero cómo he podido ser tan idiota? ¿Pero por qué no me he dado cuenta antes? Es una mentirosa. ¿Mentirosa? ¿Por qué? Porque José Antonio tenía razón. A ver, ella lo ha sabido de siempre. ¿El qué? Que mi madre era la amante de su marido. Que yo era hija de Ricardo. ¡Ay, tías! ¿Y si? ¿Y si para que nadie se enterara